El escándalo desatado por el enfrentamiento de los futbolistas tras una reunión partidaria desató una ola de críticas sobre la violencia entre los grupos del mismo. Carlos Maldonado, poseado precandidato por el fujimorismo, asegura que respaldó la marcha pero no participó de ella, marcando distancia de los hechos de violencia. Mira, en primer lugar, todo el mundo creo que es conocimiento público, conocimiento del periodismo, que es que yo estoy como un precandidato. Ojo, hablamos de precandidaturas. Ojo, estamos en precandidaturas. Cuando yo ingreso al partido, lógicamente ingreso conversando, dialogando con las personas responsables. Ellos me han sacado documentos. Ellos son los coordinadores provinciales, regionales. O sea, yo no voy a entrar a un partido donde voy a entrar con una persona ilegal. He conversado con las personas acreditadas por el Partido Político Fuerza Popular. Este es el señor Victoriano, el Pedro Curiero, que son, uno es el secretario provincial del comité y otro es el secretario ejecutivo, con documentos. Entonces, bajo esa premisa yo he entrado, lógicamente, a conversar y dialogar con ellos. Y ellos me dijeron que ellos tenían la orden del Buró Político, del CEN, de lógicamente presentar los precandidatos y hacer a través de las bases. Después se presentó, después me enteré que hay un grupo encabezado por el señor Pacheco que también está haciendo lo mismo. No, pero ellos que no tienen lógicamente la legalidad partidaria de hacer eso. Entonces yo, como ustedes han visto, he tratado de mantenerme lógicamente al margen. Yo no soy fujimorista. Soy un invitado al fujimorismo, o sea, ellos han venido, yo no me he acercado, yo no me he acercado a ellos. Ellos, por alguna razón, ellos solamente saben, han visto solamente mi currículum, mi perfil, y han conversado conmigo. Yo lo único que pido, solicito, y les he dicho el día de ayer en una reunión en la noche, que esto se aclare, que esto se ponga a orden. No puedo yo continuar en una carrera política donde prácticamente hay una incertidumbre tremenda. Sostiene que lo más idóneo es que en las elecciones internas se haga sentir el respaldo de las bases y se respete la elección de los candidatos. Por su parte, el regidor Carlos Viso, electo por el Partido Naranja, refiere que ese tipo de situaciones deben merecer un análisis de las partes involucradas, pues en su calidad de invitado puede hacer alcanzar esa recomendación. Lo veo muy mal que estemos en ese sentido, ¿no? Hablan de disparos, esto, imagínense, nunca ha pasado una cosa como ello, ¿no? No entiendo, en realidad lo conozco, ¿no? Lo conozco. La violencia no debe ocurrir en este tipo jamás, de... Jamás. Además, claro. Aún de partido político. Claro, al contrario, pienso yo que si hay dos facciones, bueno, yo soy la mejor, ¿no? Entonces la demuestro cómo soy para que voten por mí, ¿no? Pero me parece muy mal. Están copiando, creo, viejos modelos, ¿no? Cuando habían búfalos acá...